con los ánimos por las nubes después de esa primera victoria. Ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Aplausos, señores, brillante asistencia de Cancelo. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Va atrás el centro y bueno. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ha mandado la pelota lejos de su área. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Y ahí se termina la emoción de la contra. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Arquero que se viene, rebote en el palo. La pelota la tiene dueño. Márquez. Han recuperado en su propia área. Con este gol, Fernando, pasaban al frente, pero el palo les vuelve a decir que no. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Ahí van buscando el costado. Era buena esa, pero se fue larga. Y tras la tormenta viene la calma, el balón al arquero. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Lateral. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Ojo con esto! Y ahora es pelota de ellos. Fácil recuperación del balón. Marquicio. Va a jugar por el costado. Y ahí va el pase atrás. Virar. Va a reponer la pelota desde el costado. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Ha
Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Se le va a escapar la pelota, ojo. Funciona la presión. Corta bien esa pelota. Ya lo hemos dicho, Manito, es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores, ¿eh? Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Marquicio. Virar. Regalaron el balón. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner lo juegan en corto. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Virar. Pegado a la banda. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Márquez. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Hermosa asistencia y peligro. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. ¿Cómo hizo? Casi. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0 a 0. Entre el tiempo, Mario, y el consuelo para uno de los técnicos de hoy es que el dominio está, han sido protagonistas, han impuesto condiciones, pero todavía no logran reflejarlas en el resultado. Sí, mala puntería o bien que el rival tiene mucha suerte. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Mirar. Marquicio. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Mirar. Como robarle un caramelo a un niño. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Se viene bien pegadito la raya. Ahí va la pelota y pinta bien. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron.
Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Desde ahí le pegó. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. El córner que llega al área. La pelota que recorre el área nuevamente. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. Ahora lo que se viene es un saque de arco. ¡Y ahí está! Ha sido una tapada maravillosa. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida, algo puede suceder. Va la pelota desde el córner a la olla. Se ha cortado la jugada. Le queda todavía media hora al compromiso. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y sí, va la pelota larga y parece que va a llegar. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Cerca del córner van a jugar el fútbol con las manos. Balón cargado de peligro. Ha conseguido despejar la pelota. Márquez. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Han cortado una jugada peligrosa. Se saca la pelota de encima. Ahí se viene y la va a tener. Y ahí va. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembras, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Van por afuera. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego, la perdieron. Ahí le llega con la fuerte presión de la marca. Pone el cuerpo. No controla bien en la primera. Se le fue. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Toca bien la pelota. ¡A volar esa pelota! Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. No hay que desperdiciar las pocas oportunidades que se presentan. Llegó la bocha al área y la rechazan. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. ¡Tuvo pelota en la entrada! En 10 minutos se termina todo. Marquicio. Por eso lo tienen este defensa y atrás. Bárbaro para cortar. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. Se está viviendo un momento impresionante. Clara falta y hay tiro libre.
parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Ligado la banda. Va para el costado y puede centrar. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Se viene un tiro de esquina. Con un gol pueden terminar ya con el partido. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Va atrás el centro y es bueno. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante. Brillante cambio de juego. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Mirar. Márquez. Y ahí se miran al ataque buscando empatarlo. Cuánta capacidad atlética para deshacerse del peligro. Ahí llegó justo a tiempo. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Y ahí está, termina el partido. Y con derrota han decepcionado a muchos, Mario. Ahora vendrá el tiempo del análisis. ¿Qué se pueden llevar de este resultado? Es ahí donde se encuentra el verdadero valor de un técnico. Yo creo que el técnico va a sacar muy buenas conclusiones, porque a pesar de que han perdido el partido, han hecho un muy buen encuentro. Han demostrado ser un equipo que esta derrota posiblemente no les vaya a afectar en lo más mínimo.
Digging for gold in my neighborhood, where all the old buildings stood.